Ay, Olavarría, qué buena vaina me echaste. Venirte a morir el día de mi cumpleaños, con lo que me gusta a mí cumplir años. Y ahora mírame disfrazada de viuda y en vez de soplar velas, recibí pésame. En vez de regalos, recibí corona. Y es que tú, Olavarría, aún después de muerto, sigues jodiendo, Olavarría. 25 años te di, 25 años, y tú no podías darme un cumpleaños tranquilo. Y eso que estaba sanito, ¿por qué tuvo que darte ese infarto el día de mi cumpleaños, ah? ¿Tú sabes lo que eso significa, Olavarría? Que de ahora en adelante yo no cumplo más años, sino aniversario de viuda, no joda. Y es que tú tienes que ser el centro de atención hasta después de muerto e incinerado. Y yo, claro, aquí en el cementerio, con mi cara de mona, ni una lágrima boté. Y te digo, yo sé que se ve feo no llorar cuando el marido de una se muere. Sí, pero ¿qué hacía yo si lo que soy es quillada? La gente me preguntaba que si estaba en shock, que si me tomara un calmante, y qué calmante ni nada si yo lo que estoy es quillada. Que soy una hija de perra porque no llora mi marido muerto. Sí, lo soy. Y soy una hija de perra. ¿Y qué? Si en este país los hijos de perra viven de lo mejor, tienen apartamentos de lujo y otros matan inocentes con un uniforme puesto que dice Policía Nacional. ¡Sí! Soy una hija de perra y estoy quilladísima. Quilladísima contigo, Olavarría. Me quitaste los mejores años de mi vida. Aguanté 25 años de tu indiferencia, de tu mala educación, de tus malos olores, de tus ronquidos, de tus mujercitas, de tu familia insoportable. Aguanté, porque me hicieron creer que el matrimonio era eso. Aguante, resistencia. Y porque sabía que este día iba a llegar en el que te ibas a morir y me ibas a dejar descansar. Porque yo viuda sí, pero divorciada jamás. Y es que es tan lindo ser viuda. Una tiene dignidad. Una sigue siendo la señora de. Pero carajo, no tenías que darme ese regalo de cumpleaños. Y encima de todo, no tuviste la decencia de dejar pago tu entierro. Tuve que gastar lo poquito que tenía ahorrado para el viaje a París que tú nunca me diste en una cremación. Pero una vaina bien. A mí me encantó, a mí me encantó. Yo espero que todos ustedes también le haya caído. Oye, a mí me encantó. Tremenda actuación, una fuerza interpretativa enorme. Viuda así, divorciada jamás. No lo haga. Tengo aquí a la actriz. Vamos a dar un fuerte aplauso con este monólogo que viene a promocionar aquí. Zoila Guzmán está con nosotros directamente desde Asua de Compostela. Ay, muchísimas gracias. ¿Lo dije bien? Sí. Encantadísimo. Placer, Zoila. Mi cielo, me gusta. ¿De quién es ese monólogo? Es un monólogo escrito por Indira Páez, adaptación y producción de nuestro querido productor Kenis Aguilar. Ok. Sí. ¿Dónde lo van a presentar? Estuvimos hoy en Chao Teatro. La presentación fue un éxito. Un exitazo. En el mes de junio nos vamos a estar presentando todos los sábados y domingos en 717. ¿Ese está dónde? Y también en el Teatro Buloya, en la zona colonial. Ese es muy bueno. En la zona colonial. Mira, ese teatro, la gente le encanta. Yo fui una sola vez porque no he tenido tiempo, pero a mí me encantó. Sí, ahí nos vamos a estar presentando. Y de verdad, eso es muy chulo. Todos los martes y miércoles del mes de junio. A partir de las 8 de la noche, Micho Soro. Sí, señor. No me digas señor, me digas Raúl. Raúl. Soy la querida. ¿Dónde te inicias tú como actriz? Bueno, la verdad, comencé a estudiar teatro con Josema Rodríguez. Sí. Josemita. Con él comencé en el teatro. Gracias a la oportunidad que me dio él de participar precisamente con un monólogo que se llama La Moda. Qué bien. En Teatro Chao también. Okay. Me fui incursionando en esto, me fui metiendo poco a poco. Ahora Kenis Aguilar me da la oportunidad con este monólogo. También vamos a estar presentando una obra de teatro interesantísima.
Ah, ¿junto contigo ahora también allá? Ahora en junio también. Ok. Todos los sábados y domingos de junio. La obra se llama... O sea, tú ocupas entonces el lunes, como el martes y... Mi monólogo lo vamos a estar presentando todos los martes y miércoles del mes de junio en el Teatro Buloya. ¿Y los jueves? Y los sábados y domingos vamos a estar con la obra teatral Cuidado, tu príncipe puede ser Cenicienta en 717 en la zona colonial. Su príncipe puede ser Cenicienta. Sí. Dígase, hola. Seguro que termina así, Cenicienta. O el príncipe. Sí, por lo menos, no hay sapo ahí. Así es. Cielo, quiero decir, y yo me siento muy bien, porque los actores aquí han luchado mucho para lograr el espacio que tienen ahora. Bastante. Y fíjate que independientemente de todo lo que ha pasado, el teatro, la gente se vuelca en asistir, en apoyar el talento teatral en este país. Por toda la sala llena. Sí. Por ejemplo, mi hijo con su hijo, con su esposa, que hicieron un debut dirigida por Cachita, que se llama... el nombre de Cachita, me va a matar Cachita. Ok, hicieron tres... ¿Cuántas fueron que hicieron? 80 y... No, seis funciones creo que tú. ¿El qué? Raúl... No, ¿quién? Hicieron, creo que fueron, le vamos a preguntar, pero fueron como 68 o 69 a casa llena. Wow. A casa, todos los fines de semana, hacían tres. Sí. Todos los fines de semana. Y casi siempre resultó que había una en stand-by y también era llena, hacían cuatro. Bueno, mira, yo estoy sorprendida de verdad con la asistencia en de la mini gente. Teatro, ¿cómo se dice mini teatro? En microteatro. Ahí ellos estaban. En microteatro. Sí. Yo he visto que la gente de verdad le gusta mucho asistir, le gustan mucho las obras de teatro, los monólogos. Qué bueno. La gente nos apoya, estamos completamente agradecidos, de verdad que sí. Hemos recibido un lindo apoyo. Pero yo te auguro el mejor de los éxitos hoy, de verdad que me encantó. Tiene es para que te dé una risa, tipo seguidilla, es para que lo disfrute a plenitud lo que yo acabo de verdad que sí. Así que yo felicito, quien lo escribió, no tengo el gusto. Pero viuda así, divorciada, jamás. Sí, porque ustedes no se dan cuenta que ella sufre también. No, porque... Sí, porque hay hombres que salen de la oficina a las 6 de la mañana, llegan a la casa, medio... La gente sabe la palabra que yo voy a decir a esta hora, porque a esta hora se puede decir recho, y quieren hacer el amor a la mujer con un bajo a chichigüita. Y si era mujer, entonces la mujer, tú lo arañas, tú lo qué. Y usted llegó con un bajo arrequín. Es precisamente lo que revela o devela el monólogo. La historia de esta mujer sumisa que se adapta a vivir bajo la sombrilla del hombre. De ese desgraciado. El hombre es que dirige, el hombre lo hace todo. Ahora, ella se queda callada, pero cuando él muere, ella se desahoga y le dice a sus cenizas... todo lo que no le pudo decir en vida. Sí. Y verdaderamente, aunque nos duela, y me duela como mujer, en verdad son historias, y es una historia que la viven muchas de nuestras mujeres. Pero es cierto. Es la verdad. Eso se vive diario en el mundo entero. Así es. Y al final, lástima que uno puede decir, porque ya está en el cofre aquí, la ceniza, que cuando uno dice ya, cuando tú quieres repetir la cosa, que tú vas y después, y que lo dije, pero ya lo dije. Que tú así dices, es. Ojalá te muera. Ah, pero está muerto, perdón. Así es. Te auguro el mejor de los éxitos. Es un desahogo, ¿verdad que sí? Te auguro el mejor de los éxitos y me verás ahí. Muchísimas gracias. Haré saber a mi productor cuándo es que yo voy a ir con un grupo de personas a apoyarte. A mí me encantó. Ok, en nombre de nuestro productor, Kenis Aguilar, agradezco la oportunidad. Siempre. De verdad, de corazón, a todos. Muchísimas gracias. Abierto, aperturado totalmente la gente del teatro aquí. Ok, muchísimas gracias, Raúl. Igualmente, placer. Bendiciones, un recuerdo. Gracias por la oportunidad. Hacía muchísimas fiestas patronales en tu pueblo. Oh, qué bien. Sí, eso fue en el año 1900, antes de Cristo. Antes de Cristo. Señores, esto es así, es el instante y continuamos. Grandes cosas para ustedes. No se muevan. Que venimos en breve con Premio La Jota, aquí en la Sierra, el Grisanti. Ponte usted, señor director. Tiempo de pausar.